Bien. Sí, bien. Muy bien. Ahí va. Hola. Buenas. Disculpenme. Es que ya está grande, ya echó raíces. Entonces, ¿cuándo debiste enderezar ese árbol? Ah, cuando estaba pequeño. Exactamente, papá, les digo, ¿no? Es, así soy yo. ¿Hoy me quieres enderezar a mí? Sabiendo que yo ya soy conocido, ¿me quieres enderezar? Ese es el punto. Y, pues que esto es para los papás que desde pequeñitos se deben ir guiando a los jóvenes, se deben ir llevándolo, así como San José. San José dice, ¿no?, que el niño Dios vivió sujeto, dice el Evangelio que escuchamos, sujeto al papá, vivió sujeto, así es el niño Dios, pero vivió sujeto a San José, sí, porque estaba, lo obedeció a él, lo obedeció, porque era el que les daba de comer. Por eso pongamos a los jóvenes en las manos de San José. No hay mejor guía, no hay mejor modelo que San José. Él que supo guiar, que supo conducir al niño Dios, le enseñó lo primero que era el niño Dios, hijo de Dios, le enseñó valores. En una sociedad sin valores, en una sociedad donde se han perdido los valores. Donde ahorita decían un maestro, a lo mejor los maestros que están por acá, eran mentir, me dijo una vez que es maestro ahí de la escuela de Juapa, que yo platicando y le decía, ¿no?, que el seminario así está. No, dice, nivel general, padre, nivel general. La otra vez le dije a un alumno, decía, pasa al pizarrón. Y dijo, no quiero. Así es que dijo, no quiero pasar. Así me contestó, decía, no quiero pasar, simplemente. Dice, no sé, que la juventud hoy le dices algo. Y vamos a ver cuántas muertes en... A veces ya saca el cuchillo, la pistola. Hay mucha violencia. Por lo mismo que a veces en la sociedad se saca... No, si es una noticia, a fuerza...
De nuestro patrón San José, todas las personas adultas, para que él los vaya protegiendo. Ellos nos han dado muchas cosas.